Si usted tiene un celular A30, A30S, A50, bueno, esos teléfonos que son de este estilo, A20, dos recomendaciones que les voy a dar. En algunos aplican las dos, en algunos aplica una sola. Primero, si usted en caso de que de pronto se le llegue a dañar su teléfono por pantalla, bueno, o cualquier otra clase de daño, y lo lleva el técnico, recomendadísimo. Pues sígale al técnico, ¿no? O usted chequear cuando lo revisen. Muchos técnicos cuando van a bajar esta tapa, que de pronto no calientan esta tapa o la bajan así con estos plastiquitos, al bajarla así tienden a dañarle las antenas que traen esos teléfonos aquí, miren. Este trae una antena que va alrededor, todo esto pegado acá, y pues la arrancaron casi toda. Este teléfono tiene la señal bajita debido a eso. Aquí está trabajando con un pedacito de antena y va otro acá, este pedazo va más acá y ya está acá, ¿no? Entonces ahí está trabajando con un pedacito de antena. Acá en la parte de acá arriba también lleva otra antena que también se la han arrancado. Le pregunté a la dueña si ya anteriormente lo había llevado algún técnico y me dijo que sí, que ya le habían hecho cambiado pantalla anteriormente. Este teléfono lo estamos arreglando, cambiando pantalla. Pues miren, aquí nos damos cuenta que ya le cambiaron la pantalla anteriormente, porque este ¿cómo se llama? Este marco no es el original de él. Entonces ya le cambiaron la pantalla. Entonces, esa es una recomendación, chequear siempre eso. Porque te cambian la pantalla, te hacen arreglo, y cuando tú el tiempo va a ver, tu teléfono está teniendo problemas de señal y vas a preguntarte por qué. ¿Por qué? Es por eso, por esta antena. Estos modelos de estos Samsung A30, A20, A50, A21S tienen ese problema de la antena, de esas antenas que vienen pegado aquí, y muchos técnicos las dañan. Si un técnico la ve, también tenga esa recomendación. Siempre calentar estas tapas. En estos teléfonos las antenas vienen pegadas aquí en el chasis, y a veces uno por la daña, la arranca. Otra recomendación que le doy a las personas que tengan un teléfono de estos, que vengan con la huella en la pantalla. Si en caso de que ustedes no le vayan a poner una pantalla original o AMOLED, sino que vayan a poner una pantalla original, recomendadísimo chequear que el teléfono le ponga el sensor de huella. Porque ¿qué pasa? Muchos técnicos, cuando tú le mandas a poner una pantalla genérica, como la pantalla genérica no coge la huella, aprovechan y te le quitan el sensor de huella. Entonces este accesorio se te pierde, y el día que de pronto tú quieras ponerle una pantalla original o AMOLED, no te va a servir el sensor de huella. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Entonces, recomendadísimo esas dos recomendaciones en esos dos, en esos teléfonos, ¿no? En este es un A30S, en el A21S me parece que lo tiene también, el A50 también lo tiene aquí en la pantalla, la huella. Entonces, recomendación con esas dos, la huella y las antenas.